telemática de la Escuela Superior de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos va a dar la conferencia... Aplicaciones de la biometría a la seguridad. Os dejo con ella. Bueno, buenos días a todos. No sé si me oís bien al final. No sé si tenéis conocimientos del tema de biometría. No habéis oído, algo habéis oído porque ha salido mucho en las películas, en los libros, ¿verdad? Bien, yo en primer lugar os comento, llevo trabajando en temas de biometría, en investigación y en trabajos relacionados con investigación desde 1998. O sea, una trayectoria, ya sabemos un poco en el grupo de qué va esto de la biometría, ¿no? Estamos en el grupo que soy responsable. Está en el CEDIN, el Centro de Domótica Integral, y ahí nos ocupamos del área de seguridad, control de accesos, especialmente control de accesos en domótica, pero la biometría de las aplicaciones que llevamos, ya veremos, es un abanico muy amplio, todas las aplicaciones que puede tener. La biometría no solamente en el ámbito de la seguridad en cuanto a seguridad física, sino también en seguridad lógica e incluso ya a la hora de determinar o analizar determinadas posibles enfermedades que pueda tener una persona, como ahora estamos un poquito analizando. Es decir, toda la señal que sale del cuerpo humano es susceptible de analizar, bien para identificarte, bien para analizar pues, qué tipo de situación estás padeciendo. ¿De acuerdo? Bien, el índice de la charla lo he estructurado de esta manera. En primer lugar, quería hablar un poquito qué es la biometría, porque hay algunos conceptos que están equivocados. ¿Cuáles son los principales sistemas biométricos actualmente? Hemos hablado basados en huella dactilar, en iris, mano, características de la mano, características faciales. Lo que quiere decir que son los únicos, pero son los más importantes. Algunas aplicaciones de la biometría, en concreto a la seguridad, y qué problemas abiertos existen y qué tendencias futuras se ven pues, de cara al futuro a medio y largo plazo. Bien, en primer lugar, sí que me parece interesante distinguir entre biometría y biometría informática. Nosotros hacemos, nosotros mismos, matemáticos, ingenieros, etcétera, hacemos biometría informática. ¿En qué sentido digo esto? La biometría en sí, el concepto, la definición, es el estudio de los seres vivos. Entonces, siempre esta rama, es una rama matemática estadística, es muy profunda. No sé si habéis echado un vistazo a la página web de la Asociación de Biometría Española, por ejemplo, en donde, pues es, por ejemplo, lo que más se hace es estudiar las plantas. Estudiar plantas, a veces animales, etc. Pero en lo que no, a lo que nos referimos con biometría en este contexto es biometría informática, que es el estudio, la identificación de una persona mediante sus características físicas o de comportamiento. Es decir, sus características geométricas en el cuerpo humano o bien por el comportamiento que pueda tener una persona y que puede llegar a ser distintivo de una persona. Por ejemplo, todos pensamos, si estamos en una sala, si alguien atraviesa el pasillo, pues por la forma de andar, decimos, este es fulanito. Porque tenemos unos gestos significativos, incluso la forma de mover las manos, la forma de hacer los gestos con el teléfono, cuando incluso cogemos el móvil, etc. Es decir, que hay cuestiones que nos identifican como personas únicas. Hay características que permiten identificar con mayor o menor medida, por supuesto. Es decir, el iris es una característica física que nos identifica mucho más que la forma de caminar, es claro. Características físicas son mucho más identificativas que las de comportamiento. Entonces, esto es un poco, sí que quería dejarlo un poquito claro porque la biometría en sí es un concepto muy amplio. Y lo que nosotros hacemos es biometría informática en cuanto a identificación biométrica de personas. Identificación biométrica.
Las técnicas más conocidas pues, son la huella dactilar, como todos sabemos, no todos tenemos el concepto de que huella dactilar es lo que nos identifica, porque estamos acostumbrados al DNI electrónico, por ejemplo, tenemos la huella dactilar, el DNI anterior también, las características del ojo, el iris, la retina, son características, después me meteré más a fondo en ello, que nos identifica mucho más, por ejemplo, el iris, que la huella dactilar, la textura del iris. La geometría de la mano, otras características como por ejemplo es la imagen vascular, es decir, la forma que tienen los vasos sanguíneos en la palma de la mano, la forma de las líneas de la mano, no las líneas que nos lee, sino las líneas más pequeñas, es decir, toda la estructura de la palma de la mano es una otra de las técnicas biométricas que tiene bastante, está en bastante evolución. Características faciales, que es una técnica bastante conocida, puesto que se ha implantado incluso en nuestro país en sistemas basados en reconocimiento facial. Y, por ejemplo, la composición química del olor corporal, es decir, olemos diferente. En este sentido, esto es más difícil porque puede estar enmascarado por otro tipo de componentes que puedan un poquito, pues, enmascarar nuestro olor corporal. En este sentido, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación con una empresa muy importante española que nos ha proporcionado el sensor que nos permite extraer la señal que aporta nuestro olor corporal. Entonces hemos obtenido resultados bastante interesantes, aunque muy novedosos. O sea, el objetivo es que cuando vayamos a un aeropuerto, pues podamos entrar, al mismo tiempo que entramos por el arco de seguridad, pues el sistema sepa por nuestro olor corporal que somos nosotros mismos. Es decir, que somos quien decimos ser. Y evitar todos estos problemas que ahora hay, pues para que si el pasaporte, que si la foto, que si... la biometría en definitiva viene a intenta facilitar todas las cuestiones de control de acceso en cuanto a seguridad, pero con evitando la interacción fuerte del usuario, una interacción necesitada. Sí, sí. ¿Vas a comentar luego el sistema legal jurídico acerca de lo que esto deriva? Perdón. Por ejemplo, en la huella dactilar, en el iris, sabes que hay algunas empresas que están pidiendo huella dactilar y nosotros consideramos que no es jurídicamente aplicable. ¿Por qué? Estás dando datos biométricos que son personales. Ya, ese es un problema que efectivamente tenemos y que por supuesto los datos biométricos tienen que tener, están sujetos a la ley de protección de datos, deberían estar. De hecho, yo en todos los proyectos de investigación que firmo, yo firmo un compromiso ético. Es decir, me comprometo a que esos datos que están son anónimos, porque si no lo son, los hacemos anónimos, pero en cualquier caso me comprometo, un compromiso ético para no utilizar esos datos. Esos datos son datos personales, claro. Ese es un problema efectivamente que yo creo que en España debería dejarse más claramente dicho, puesto que yo conozco sistemas, por ejemplo, que para controlar a sus empleados, personas que para controlar a sus empleados, tienen una base de datos de huellas dactilares y el jefe de, vamos, el jefe de la empresa, pues es el que guarda esas huellas. Esas imágenes de huella. Yo lo que le comenté es que debería hacer un compromiso ético con las personas que son propietarias de esos datos, haciéndole saber que él se compromete a guardar. No debería guardar esas bases de datos, pero en el caso de que lo haga, pues debería tener un compromiso con respecto a las personas de las cuales son propietarias. ¿Te referías a esta cuestión? ¿No? Yo trabajo en Telefónica. En una de las centrales pusieron lo de la huella y nosotros lo denunciamos y lo han tenido que evitar, por lo cual creemos que el margen legal no está bien definido. Lo que sí tenemos problema en una de las empresas a las que vamos, sí, en las que nos piden la huella dactilar y hay una serie de la plantilla que se niega, sistemáticamente no entra ese cliente y hasta ahora la empresa no ha podido hacer nada. Nos ha amenazado, pero legalmente no ha podido hacer nada, con lo cual creemos que está en el borde de la ilegalidad. No, es que está mal
desde mi punto de vista, no lo hacen bien. Porque tú puedes ser tu propietario, tu poseedor de tu propio patrón, y nadie tiene por qué saberlo. Es decir, nadie tiene por qué guardarlo. O sea, yo siempre en las charlas digo que la aplicación más importante, por ejemplo, para usos nacionales, ¿no? De policía, etcétera, en temas forenses, vale, pues ahí el gobierno tiene las bases de datos de todos nosotros. Ahí sí que no podemos, nos guste o no, es así. Pero en las aplicaciones civiles, no tiene ninguna institución por qué guardar nuestra base de datos, nuestro dato de patrón. Entonces, lo que debería hacerse es que ese patrón debería almacenarse en un token, en una tarjeta, y el sistema debería cotejar el patrón con lo que tú tienes almacenado en la tarjeta, de tal manera que la institución no tiene ningún patrón. Tú lo llevas encima, es decir, tú vas a acceder a un edificio o a una aplicación y dices quién eres, soy Carmen Sánchez Ávila, o mediante un PIN, y dice para cotejar que realmente eres, introduce la tarjeta y pon la huella. En la tarjeta debería estar el patrón que yo guardo, y por otra parte mi huella es la que llevo consigo. Por lo tanto, ahí nadie está teniendo una salvaguarda de patrones. O sea que desde mi punto de vista es que está mal planteado en las empresas porque se utilizan los datos biométricos con una alegría impresionante, y no es así. Y puede ser motivo de denuncia por parte de los usuarios, y él tendría razón. Digo, ¿eso no podría acarrear el problema de implantación de identidad? Llevar tú mismo tu propia tarjeta. Bueno, ahora veremos todos los problemas que puede tener la biometría, pero también hay suplantación de identidad cuando utilizamos una clave privada que nos han robado. O sea, es un poco la misma cosa. En las aplicaciones biométricas, lo importante, una de las cuestiones importantes, es la detección de sujeto genuino o sujeto vivo. Es decir, que no vale que me hayas robado una huella porque me hayas ofrecido una botella de agua y entonces aquí están mis huellas. Las coges, las pones en una sustancia de látex, por ejemplo, y aquí te haces pasar por mí sin ningún problema, aunque yo esté ahí dando mis clases, ¿no? En un departamento de matemáticas, y tú te haces pasar por mí. El sistema debería contener una detección de sujeto vivo, detección de sujeto genuino. En este sentido, queda mucho por hacer en los sistemas comerciales, especialmente. Sistemas comerciales, hay muy pocos que tengan una detección de sujeto vivo. Quizá el sistema que produce una, o sea, que proporciona una mejora en cuanto a la introducción de detección de sujeto vivo son los sistemas basados en iris. ¿Por qué? Pues porque los sistemas basados en iris tienen una posibilidad mayor de introducir de forma sencilla movimientos que permitan que el ojo se mueva de forma involuntaria. Es decir, que tú no puedas, si eres un atacante del sistema, que tú no puedas saber cómo se va a mover esa luz para provocar los cambios en la dilatación de la pupila o en el movimiento de la misma. Entonces, en ese sentido, hay más facilidad para hacer detección de sujeto vivo en iris, por ejemplo, que en huella, donde las huellas, por ejemplo, con silicona, pues se tienen una alta aceptación en los sistemas comerciales. Me refiero que nosotros hemos probado también, como sabéis, en todos los sistemas de seguridad, estáis recibiendo charlas, ¿no?, en este sentido, tienes que ser tu peor enemigo, es decir, tienes que ser tu atacante de tus propios sistemas para saber cuán de fuertes son. Porque no hay cosa peor que pensar que estás seguro sin haberlo comprobado, es decir, sin estarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese sentido es importante esta situación. Bueno, os estaba hablando un poquito de las diferentes técnicas biométricas. Luego existen otras técnicas biométricas basadas en comportamiento, como son la voz, la escritura manuscrita, la firma en particular, el tecleo, la forma de teclear, el gesto, el movimiento corporal. Luego hay una técnica que hemos desarrollado nueva en el grupo, que es lo que llamamos firma en el aire. Es decir, con un teléfono móvil que contiene un acelerómetro, que ahora mismo son prácticamente todos los teléfonos,
tú puedes hacer la firma en el aire y el teléfono te reconoce como usuario, o sea, como poseedor del teléfono. ¿Cuán efectiva es esa técnica? Pues menos que iris, por supuesto. Pero también es verdad que cuando tú quieres implantar un sistema biométrico tienes que saber cuánta seguridad necesitas. Es decir, no es lo mismo acceder a una cuenta bancaria que acceder a la biblioteca de la escuela. No sé si me entendéis. Una seguridad media, una seguridad media alta, una seguridad muy alta. ¿De acuerdo? Pues, los diferentes, porque a medida que vayamos aumentando la seguridad, más sofisticado es el sistema, más caro es el sistema. Es claro. Bien, avanzamos, si os parece. Y aquí tenéis pues las diferentes técnicas. Aquí os he hecho una, luego tenéis las transparencias, estas las podéis consultar en la página web. Tenemos el reconocimiento facial, especialmente implantado en aeropuertos o superficies comerciales grandes. Reconocimiento de huellas dactilares, reconocimiento de mano, geometría de mano, del cual os hablaré. Reconocimiento de retina, es decir, la distribución de los vasos sanguíneos en el fondo de ojo. Esta es una técnica muy intrusiva, porque precisa la extracción mediante la imagen láser del fondo de ojo. Entonces es una técnica muy intrusiva, pero adecuada para entornos de muy alta seguridad, porque es altamente distintiva. Por lo tanto, hay algunos sistemas que están basados en esta técnica, pero ¿por qué lo justifica la aplicación? ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos también el reconocimiento biométrico de la firma o la escritura manuscrita, el reconocimiento de voz, que es muy conocido, ¿verdad? Es una técnica bastante conocida y que tiene bastante aceptación, la dinámica de tecleo, es decir, cómo tecleamos en el ordenador, por supuesto el ADN, que es la técnica más identificativa, aunque por supuesto ahora mismo no en tiempo real. No podemos pensar en una identificación mediante ADN en tiempo real, es decir, en aplicaciones de verificación. Y, por otra parte, el reconocimiento de iris. El reconocimiento de iris, desde mi punto de vista, llevo trabajando en esta técnica pues bastantes años, pues hace casi 13-14 años, y es una técnica de las más seguras. Prácticamente la más distintiva por parte de, o sea, para el usuario. Es una técnica que se puede realizar en tiempo real y ya veremos un poco el inconveniente que puede tener esta técnica frente a otras. Bien, así pues, los sistemas automáticos de identificación biométrica, que así es como deberíamos llamarlos, ¿verdad? En lugar de hablar de biometría, lo que pasa es que somos más dados a simplificar las cosas, pero tendríamos que decir sistemas automáticos de identificación biométrica. Podríamos distinguirlos en dos grandes grupos, que serían los que identifican mediante sus características físicas, geométricas, del cuerpo humano, y los de comportamiento, ¿sí? Como son voz, pues, escritura, gestos, etc. Bien, la tendencia, ya me adelanto un poquito al último punto, que son las líneas de trabajo en las que ahora mismo estamos investigando, los grupos que estamos metidos en estas cuestiones, es la biometría multimodal. Es decir, la simbiosis entre la biometría estática, es decir, la biometría dinámica, geométrica, y la biometría dinámica de comportamiento. Bueno, estamos buscando esquemas multimodales que permitan mejorar los resultados con respecto a las técnicas monomodales, que son basadas en una única característica biométrica. Bien, me interesa especialmente comentar que las características en las cuales nosotros vamos a basar nuestro sistema biométrico deben de tener unas características concretas, no pueden ser cualesquiera. Es decir, tú no me puedes decir como en una empresa, en una reunión de un proyecto, ¿no? Un director de empresa, y me interesa identificar al usuario por qué es lo que está pensando cuando está mirando al móvil. Digo, pues yo todavía la bola de cristal no la tengo, ¿eh? Es decir, que tiene que ser cuantificable, que tiene que ser algo, porque sí que puedes hacerlo por la forma en la que tú miras el móvil. Tú puedes tener una tendencia a mirar más la zona izquierda o la zona de arriba, etc. Pero tiene que ser algo medible, ¿entenderme, no? Es decir, algo matemáticamente cuantificable. De ahí
aunque os parezca mentira, dentro de las técnicas biométricas la matemática es necesaria, imprescindible. Ya veréis que los sistemas se pueden complicar bastante. Tiene que ser universal, todos los usuarios deben tenerla. Singular. Es decir, hay características biométricas que son más singulares que otras. La forma de caminar, pues nos podemos parecer más, pero en la huella nos distinguimos. La huella dactilar, por ejemplo, de dos gemelos univitelinos de la misma placenta es la misma. Sin embargo, el iris no. Por tanto, el iris es mucho más identificativo que la huella dactilar. Entonces, estas cuestiones son importantes a la hora de elegir qué característica biométrica voy a utilizar para implantar mi sistema de seguridad. Tiene que ser permanente en el tiempo y si no lo es, tenemos que hacer una política de registro periódico. Me explico. Si tú estás basando tu sistema en reconocimiento de mano, si estás en una empresa en donde las manos son la herramienta de trabajo, está claro que se van a estropear más. Por lo tanto, necesitas que el sistema se vaya realimentando, adaptándose, aprendiendo de cómo evoluciona esa característica biométrica. Por otra parte, se ha de ser, pues lo que os decía antes, mesurable cuantitativamente. Es decir, que al mirar el teléfono, pues sepa que tiene que ser cuantitativamente, que tiene que haber unos números con los cuales podamos jugar. Tiene que tener un elevado nivel de exactitud, lógicamente, y aceptable por parte del usuario. Esto en muchas empresas y en muchas aplicaciones industriales no se tiene en cuenta. Perdonadme, pero es así. Y claro, fallan las cosas. Es decir, no es aceptable por parte del usuario porque consideran que es una invasión a su intimidad. Si no se explica bien, si no se propone bien, si no se pone en funcionamiento como debe ser, respetando los derechos que tiene la persona en su propia intimidad, pues lógicamente nos revelamos. O sea, pero vamos, yo la primera. Es decir, si yo voy a una empresa, me cogen el patrón de huella y se quedan con él y no sé muy bien qué van a hacer con él, pues no vuelvo a esta empresa, porque no me gusta. Es decir, entonces, estas cuestiones tenemos que tenerlas muy en cuenta. La aceptación por parte del usuario, que somos más proclives los matemáticos, ingenieros, a decir, bueno, el usuario porque se aguante, ¿no? No, es una cuestión social, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay que saberlo explicar y hay que saberlo implantar convenientemente. Y tiene que tener resistencia al fraude, claro, para ello tenemos que probar nuestros sistemas para ver si son sistemas realmente seguros. Es decir, si hay posibilidad de que un impostor entre o que el sistema no deje entrar a un usuario genuino, que tanto es un problema como otro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar un poquito qué parafernalia, qué implica un sistema biométrico, es decir, qué módulos puede tener un sistema biométrico, y aquí yo os he hecho un esquema, un poquito, lo que he señalado en azul son los grandes bloques de el sistema biométrico. En primer lugar está la obtención del dato por parte del sensor. Imaginemos, por ejemplo, una característica biométrica. Si os parece, pues en la más conocida, la huella. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos elegir el sensor que vamos a utilizar y cómo vamos a hacer la presentación. Si es un sensor piezoeléctrico, si es un sensor de tipo, en fin, de estado sólido, depende de qué tipo de sensor, tenemos que pensar en cómo tiene que ser la presentación de la huella. Hay sensores que no requieren contacto, hay sensores que requieren un contacto, pero que hay que tener muy en cuenta la presión que hace la persona, porque esa presión puede deformar de manera no lineal las minucias, y por lo tanto eso nos lleva a un menor rendimiento del sistema. Por otra parte, tenemos la transmisión, ya tenemos el sensor, ahora tenemos que transmitir los datos al bloque de procesamiento. Esa transmisión siempre debe hacerse de forma segura, es decir, de forma cifrada, o bien debe hacerse en el propio sistema. Es decir, lo ideal es que un sistema biométrico esté contenido en una única caja, donde no haya entradas ni salidas. Ya sabéis, porque estáis en unas charlas de seguridad, que todo lo que tenga enlaces con otros bloques es susceptible de ser atacado. De hecho, los sistemas biométricos, si tú estos bloques los pones en,
consecutivo y lo mandas al ordenador, al PC, en lugar de hacerlo en el sistema donde estás recogiendo los datos, esa comunicación es susceptible de ser atacada, por supuesto. Y suplantar la huella, por ejemplo, el patrón de huella, por lo que nosotros estimemos conveniente. Por lo tanto, lo ideal es que todo esto esté en un solo bloque. En un solo bloque, es decir, que no haya entradas y salidas. La única entrada sea la huella, es decir, la imagen que está tomando en ese momento el sistema para comparar con el patrón que tiene dentro. Y la salida es, ¿eres tú o no eres? Es decir, sí o no. Es decir, lo imprescindible. No es así en todos los casos. Es decir, no es esta la situación que actualmente tenemos. Pero esa es la situación a la que queremos llegar. El bloque de procesamiento de señal es el bloque más matemático porque necesita una primera fase de procesado de imagen o de señal. Si estamos ante la huella, es un procesado de imagen donde tienes que detectar los valles y las crestas, las minucias, etc. Y o si estamos en el iris, pues tienes que procesar primero, hacer un preprocesamiento para extraer la imagen del iris, quitando la imagen de los párpados, las pestañas, etc. Y extraer la textura. Es decir, tienes que utilizar herramientas matemáticas idóneas. Y por otra parte, deberíamos tener también ahí un bloque de control de calidad. ¿Me explico? Es decir, que el propio sistema, esto tampoco lo he visto en muchos sistemas comerciales, el propio sistema te diga si la muestra ha sido tomada de forma errónea. Es decir, por ejemplo, que estés en ese momento, está tomando la imagen, ¿no?, el sensor de IBI, y estés mirando al otro lado porque se te está llevando el coche a la grúa. ¿No? Entonces resulta que la imagen no la segmenta bien y por lo tanto puede dar un error. Cuando no es un error, sino es una imagen de mala calidad. Es decir, que siempre deberíamos tener un sistema de control de calidad en todos nuestros sistemas geométricos. El almacenamiento del patrón, importantísima cuestión que ha salido por aquí, del cual hablaremos dependiendo de cómo utilicemos el sistema. Si en forma de identificación, o sea, en arquitectura de identificación o en arquitectura de verificación. En la arquitectura de identificación vamos a tener un problema de almacenamiento de las bases de datos. Pero es que esa arquitectura no debería poder hacerla en ninguna institución civil, fuera de lo que es pues, los gobiernos. Ya ahí nos lo metemos, eso es otra cuestión. Pero ahora veremos el tema de las bases de datos. Y por último, el módulo de decisión, que no es baladí, porque el módulo de decisión deberá decir en base a unas determinadas medidas o en base a un determinado umbral, si eres tú quien dices ser o no eres. Es decir, eres el que te va a dar paso al sistema, hablando, bueno, al sistema, al edificio, o sea, el que te va a dar acceso físico o lógico donde tú quieras entrar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lógicamente, ahora nos conviene hablar de qué esquemas de funcionamiento tiene un sistema biométrico. Como os decía antes, tenemos dos esquemas de funcionamiento. Bien, el esquema de funcionamiento de identificación, llamado también de reconocimiento, son las dos palabras que se utilizan, identificación o reconocimiento, en el que el sistema se pregunta quién es esta persona. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, un sistema de vigilancia en aeropuertos. Entonces, lo que pregunta el sistema, o sea, lo que resuelve el sistema es la pregunta, ¿quién es esta persona? He dado esta cara, voy a ver quién es. Y este sistema, esta forma de funcionamiento requiere una comparación de la muestra tomada con los N patrones que tiene almacenados en la base de datos. Entonces, la parte de reconocimiento es más delicada en cuanto a la guarda y custodia de las bases de datos de los usuarios contra los cuales se coteja la muestra tomada. ¿Me explico? ¿Sí? Pero si tú lo aplicas en la ley, son 30 días lo que permite el almacenamiento de esos datos. Si no cotejas en esos 30 días, no tienes contra qué cotejar, porque el sistema los tendría que desechar, esos datos.
Bueno, depende de cómo lo tienes. Es que aquí depende de cómo lo tengas implementado. El sistema. De almacenamiento de datos, ¿no? Claro, el almacenamiento de datos. Pero si tú tienes, por ejemplo, una. Vamos a poner una situación. Una empresa, ¿vale? O institución. Y tú quieres saber, identificar qué personas están en esta sala. Tú tienes, por ejemplo, esta escuela debería tener una base de datos con todos los que estáis, con todos los usuarios de la escuela. Entonces tendría que ir cotejando cada una de las caras contra la base de datos de todos los usuarios de la escuela. Y esa base de datos está ahí. La guardia y custodia de esa base de datos es lo problemático. Desde mi punto de vista no debería hacerse. Debería hacerse más en plan verificación. Es decir, que el control de acceso se ha puesto en la puerta. Es decir, en la puerta, pues pasáis con vuestro PIN y vuestra tarjetita. Ah, eres tú. Vale, pasa. Eres tú, pasa. Pero no sale el patrón de la tarjeta en ningún caso. Es decir, la institución no tiene tu patrón. Lo único que tiene tu patrón es que has asistido a la clase de hoy. ¿Me explico? Es como se implemente, y yo creo, mi opinión, estoy de acuerdo contigo, que no se trata con suficiente delicadeza, con suficiente, ya, vamos a decir más, legalidad, la guardia y custodia de las bases de datos biométricas, ciertamente. Pero es depende de la institución que o de la empresa que lo implemente. Aquí, en realidad, el reconocimiento, los reconocimientos deberían hacerse a nivel... de alguna manera por algún ministerio o alguna institución que tuviese la guardia y custodia de las bases de datos nuestras. Por eso las aplicaciones más interesantes están en este sentido, en esta arquitectura, en el ámbito de la seguridad nacional, es decir, en pasaporte electrónico, en el DNI electrónico, aunque nuestro DNI electrónico no tiene capacidad. No, me equivoco. Sí tiene capacidad biométrica. Y lo que pasa es que esa situación está cortada. Es decir, yo creo que en España se quieren ser prudentes y no se le quiere dar al DNI todavía capacidades biométricas, pero sí que puede tener acceso a situaciones de identificación biométrica, aunque todavía no están implementados. La única identificación biométrica que tiene el DNI electrónico es cuando, si nosotros ponemos mal el PIN, si bloqueamos nuestro DNI electrónico, vamos a una comisaría de policía y lo que hacemos es meter el DNI electrónico, poner la huella. Entonces lo que hace el sistema es cotejar el patrón que está almacenado en el DNI con nuestra huella y desbloquearlo. Es la única capacidad biométrica que tiene, pero podría tener muchas más. Es decir, capacidad tiene, pero no tiene ahora mismo aplicaciones biométricas, salvo para desbloquear el DNI electrónico. Bien, y otro esquema, que es el más interesante desde el punto de vista civil, es la autenticación. Es decir, ¿es el usuario quien dice ser? Entonces, el sistema contestaría, es el usuario, es... Sí, es Carmen Sánchez la que ha venido, no es su prima. No ha venido ella, que nos está contando la charla, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta sí o no de la autenticación puede arrojar a errores, porque si dice que sí y no lo es una falsa aceptación. Si dice que no y sí lo eres, es un falso rechazo. Entonces, en este sentido, estos esquemas de funcionamiento, desde mi punto de vista, creo que el más interesante desde el punto de vista civil es la autenticación, porque lo que hace es cotejar tu muestra en ese momento de la característica biométrica con el patrón que tienes almacenado tú en un token, en una tarjeta inteligente o en un teléfono móvil, pero que tú guardas, que nadie lo tiene, lo tienes tú. Entonces el sistema coteja esa muestra con ese patrón, de tal manera que te dice si tú eres quien dice ser. Las etapas, por tanto, de un sistema biométrico pasan, se iría desde la captura, el preprocesado, es decir, lo que es el tratamiento de la imagen o de la señal, la extracción de características. Como veis, hay mucha matemática aquí dentro porque son técnicas de procesado de imagen. Extracción de características son, generalmente se suelen utilizar
técnicas que nos permitan extraer la textura de la imagen, por ejemplo, o a veces secuencias que no están correladas y que hay que correlar, etc. Y en la etapa de comparación, en donde si la arquitectura es arquitectura de edificación, la comparación es 1 a n. Imaginaos entonces que para aplicaciones nivel esto no tiene sentido. Como vayas a la biblioteca y lo que tenga que hacer el sistema es identificarte, es decir, cotejar 1 a n, no sé cuántos sois en esta escuela, pero en la mía que son 3.000 y pico, pues te pueden dar las uvas hasta que te diga el sistema, ah, eres tú, vale, pasa. Claro, 1 a n es una aplicación donde la seguridad, por ejemplo, es lo único que nos está haciendo es retrasar la decisión de quién es, está claro. Y verificación lo que hace es autenticación, es decir, 1 a 1. La comparación es en tiempo real. Bien, claro, como decíamos antes, aquí hay dos procesos, es decir, el proceso de inscripción, vamos a analizar esto con detalle, el proceso de inscripción o reclutamiento, hay algunos que lo llaman así, por la traducción del inglés, a mí no me gusta llamarlo reclutamiento, me gusta más inscripción, en el sistema. Este proceso es donde se forma el patrón del usuario. El patrón, vamos a seguir con algo. El proceso de inscripción pasa por hacer la captura, tomamos la imagen, se preprocesa, se extrae el patrón de características, y el patrón de características debe ser el resultado de una aplicación matemática unidireccional, es decir, que a partir del patrón no puedas obtener la imagen previa, no tengas inversa en la función, y se almacena el patrón en un dispositivo de almacenamiento. Ahí veis que tengo una base de datos, que esos son esos dos tonelitos, o bien una tarjeta. Depende de qué arquitectura estés utilizando, y si es identificación tendrás que almacenar una base de datos, porque tendrás que cotejar un ON, o bien en una arquitectura de verificación o autenticación, en una simple tarjeta se puede almacenar. Claro que el patrón son muy pocos bytes, apenas, por ejemplo, el de IDI son 2048 bits. Por lo tanto, no tiene que ser excesivamente grande. Por lo tanto, es fácil de almacenar. Claro, una regla básica de seguridad en biometría es que jamás consideres como patrón la propia imagen de tu característica biométrica. Me explico, es decir, no puedes guardar como patrón la huella dactilar, la imagen. Por eso hay muchas técnicas matemáticas, como por ejemplo correlación de imagen, que realiza muy bien la verificación, tiene unos resultados de verificación perfectos, pero claro, necesita como patrón la propia imagen de huella. Entonces, o bien se articula una forma de almacenar de forma segura esa imagen de huella que almacenas como patrón, pero desde el punto de vista biométrico se dice el patrón no debe ser nunca la imagen o la señal de la propia característica biométrica, tiene que ser algo que obtienes mediante una función que teóricamente debería ser una función unidireccional, ¿sí? Matemáticamente. Es decir, que no puedas encontrar la imagen a partir del patrón. Bien, y ahora vamos a la utilización. Es decir, esto es un proceso, vamos a hacer un ejemplo. La biblioteca de esta escuela decide implantar un sistema de verificación de usuarios para ver quién entra, quién sale. Bueno, no para ver quién entra, quién sale, no, para realmente saber que los que entran son los propietarios, bueno, los usuarios de la biblioteca. Entonces, debería decir, bueno, pues tenemos un mes para inscribirse. Pues todo el mundo debería ir a la sala tal y obtener el patrón. Se obtiene el patrón, se le guarda una tarjetita y dices, aquí tienes el patrón. Y ya cada uno se marcha. Teóricamente, la escuela no debería quedarse con ninguna muestra de ningún patrón. ¿De acuerdo? Eso sería lo ideal. Y después ya vendría el proceso de utilización. Entonces, si tenemos un esquema de verificación, pues nosotros nos presentamos al sistema. Vamos a la biblioteca y existe en la biblioteca un sistema, un sistemita, por ejemplo, de huella, en donde te dice que tendrás tu PIN, por ejemplo, característico de tu nombre.
introduzcas la tarjeta donde tienes el patrón. Te pide que pongas la huella y el sistema lo que hace es tomar la imagen de huella, procesarla, obtener el patrón, ¿eh? El patrón de esa muestra instantánea y compararla con la que tiene almacenada la tarjeta. Es una comparación uno a uno. Y lo que te dice el sistema eres tú, adelante. Es decir, tienes acceso, o sea, la barrera y tú entras. ¿De acuerdo? Pero haz una comparación uno a uno. Si tú lo que instalas es un sistema de identificación, o sea, si la arquitectura que se va a poner en marcha es un esquema de identificación, lo que va a contestar el sistema, lo que va a contestar el sistema, aquí, como les digo yo a mis alumnos en clase, yo les digo en primero y segundo, no están tan calladitos como vosotros, es una maravilla dar esta charla, siempre pongo alguna pequeña cosa en las transparencias que no está bien. Entonces, necesito que alguien que esté atento pues me diga, eso no es correcto. Es una forma de demagogia. Entonces yo os dejo este poquito rato mientras yo explico esa transparencia para que veáis qué es lo que he puesto mal. En el proceso de identificación, la muestra, o sea, nosotros ponemos nuestra huella dactilar en el sensor, el sistema extrae el patrón, compara con la base de datos que tiene almacenada para ver quién es y el resultado del sistema. ¿Dónde está el error? Es identificación, no es verificación. Lo estáis pensando todos. Ese sí o ese no, no es cierto. Bueno. Lo que sale del sistema es quién es. ¿Quién es esa persona? Lo que salía antes era, en verificación era si era o no era. Si era o no era el usuario. ¿De acuerdo? En cambio, en identificación, la respuesta del sistema no es si es o no es. La respuesta es fulanito. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí se os ha quedado claro, ¿eh? Con esta cuestión. Ah, no está. Aquí. Ese es una data que yo siempre pongo pues, para que estéis más o menos atentos. Bien, cada característica tiene sus pros y sus contras. Aquí os dejo una tabla en donde veréis un poquito pues, que el ADN pues, tiene una aceptación del usuario baja porque necesita una muestra del cuerpo. La facilidad de uso es baja, el coste es alto. Por ejemplo, el iris, la aceptación del usuario es media, la facilidad de uso media, el coste es alto. Ahora veremos por qué. Ahora veremos por qué estas cuestiones. Sin embargo, la huella dactilar, la aceptación del usuario es media. También es verdad porque nosotros asociamos siempre, y de hecho es así, la huella dactilar a unas implicaciones legales. Si nuestra huella dactilar aparece en cualquier sitio, tiene implicaciones legales. Entonces, somos más precavidos en ese sentido. Luego, en la utilidad, pues he puesto un poquito pues, el que se puede utilizar para las dos arquitecturas o lo que sirve únicamente para una arquitectura. Por ejemplo, para verificación. Generalmente, en dinámica de escritura, en firma manuscrita, esto generalmente se utiliza únicamente para verificación, nunca para identificación. Bueno, se podría utilizar. En este sentido, por ejemplo, voz nunca se utiliza para identificación, porque las señales de voz se las vas a muestrear y a cotejar con toda la base de datos, no tiene sentido. Utiliza otra característica, como por ejemplo puede ser la huella dactilar o el iris, una característica geométrica. Pero las de comportamiento generalmente son más proclives para utilizar en sistemas de verificación. Bien, aquí tenéis otras paredes, podéis perfectamente luego echar un vistacito, como seguramente os quedará el remusillo de la charla, pues vosotros luego ya echáis un vistazo. Tenéis mi correo electrónico al principio, por lo tanto me podéis hacer cualquier duda, cualquier pregunta o curiosidad que os surja. Lógicamente, cuando nosotros planteamos un sistema, lo primero, un sistema de identificación biométrica, aparte de seleccionar la característica biométrica que se adecua más a nuestro necesidades de seguridad, necesitamos saber qué errores puede cometer un sistema de identificación biométrica, porque esto es muy importante. Entonces, en este sentido, un sistema de identificación biométrica realmente es un sistema de reconocimiento de patrones. Si habéis estudiado reconocimiento de patrones, en realidad lo que hacemos es reconocer patrones.
Entonces, los errores a veces vienen dados por las métricas que están, que caracterizan los sistemas de reconocimiento de patrones. Las tasas de falsos positivos y las tasas de falsos negativos. No obstante, en identificación biométrica, estas tasas no tienen excesivo sentido. Es decir, aunque estemos hablando de lo mismo, se llaman de forma diferente. Es decir, nosotros tenemos que saber si nosotros hemos... Bueno, está claro que en identificación la tasa es porcentaje de clasificación correcta. Es decir, ahí sí que no tenemos otras, de alguna forma, otras medidas. O sea, porcentaje de identificación correcta, es decir, de clasificación correcta. Ahora bien, en verificación tenemos varios errores. En concreto, dos. Que es la tasa de falsa aceptación, es decir, cuando nosotros aceptamos a un usuario que no lo es, que no es genuino, que no es del sistema, es decir, aceptamos a un usuario por otro, o denegamos el acceso a un usuario que realmente es el legítimo. Es la tasa de falsa aceptación y la tasa de falso rechazo. Y ambas están unidas, desgraciadamente son totalmente complementarias, es decir, que cuando una decrece, la otra tasa crece. Con lo cual, si nosotros queremos una tasa de falsa aceptación nula, sabemos que la tasa de falso rechazo se va a resentir. Es decir, vamos a tener una tasa de falso rechazo alta, excepto en algunas técnicas biométricas como por ejemplo iris. Y ahora veremos por qué es esto. La tasa de igual error, por último, es aquella tasa en la cual se, como su nombre indica, son iguales, se intersectan las curvas de tasa de falsa aceptación y tasa de falso rechazo. Es el punto donde las dos tasas son iguales. La gráfica pues obedece una cosa así, ¿no? Entonces, la tasa de igual error, por ejemplo, en este caso tú puedes elegir una tasa de igual error y elegir el umbral por encima del cual vas a rechazar a un usuario o por debajo del cual lo vas a admitir. De tal manera que el error tú sabes que va a ser de 2% para las dos tasas. Pero a lo mejor no te interesa eso, te interesa que la tasa de falsa aceptación, imagínate un banco, sea cero. Pues entonces si la tasa de falsa aceptación es cero, vas a sufrir una tasa de falso rechazo importante. ¿De acuerdo? Y a lo mejor puedes subir a un 3%, a un 4%, etc. Eso es muy importante cuando uno dispone de un sistema comercial, sistema biométrico, y en las instrucciones te dice este sistema es único, tiene una tasa de falsa aceptación del 0%. No sé, no es una información correcta. La información correcta sería, tiene una tasa de falsa aceptación del 0% para una tasa de falso rechazo de 2%. Es decir, ambas tasas tienen que venir dadas, porque ambas están unidas. Es decir, cuando una es cero, implica que la otra es más alta, o bien la tasa de falso rechazo, me interesa que en esta escuela no se rechace a nadie cuando entra a la biblioteca, porque entonces la dirección se colapsa, pero que sepas entonces que vas a tener un porcentaje de falsa aceptación importante. ¿Me explico? Es decir, entonces ahí la decisión de la persona, del ingeniero, del responsable del sistema que pone en marcha un sistema de identificación biométrica es básica, es decir, la decisión de qué umbral se va a poner para ese tipo de error es importantísima. Y eso depende del nivel de seguridad que quieras darle al sistema. Os he puesto antes un ejemplo de banca, por ejemplo, donde el banco no le interesa que entre una persona que no sea el legítimo. ¿De acuerdo? Pero por eso nos rechaza. Rechaza, o sea, eso implica que rechace con más, el rechazo sea más alto. Que también eso genera rechazo por parte del usuario. Si no voy a poder entrar a mi cuenta, oye, entonces hay un compromiso importantísimo entre las dos tasas. Bien, cuando nosotros analizamos matemáticamente estos sistemas y estos errores, lo que nos surge son directamente las curvas, que llamamos en matemáticas las curvas ROC, las curvas T. Lo que nos van diciendo es cómo se evalúan las tasas de falsos positivos o falsos negativos. Estos son tasas propias de los sistemas de reconocimiento de patrones. Las curvas DET son más, de alguna forma, cuantitativamente son más visuales. La ROC prácticamente, si quieres cotejar o comparar sistemas,
están muy unidas. Las curvas, al estar en escala logarítmica, te permiten distinguir mejor el rendimiento de los sistemas. Fijaros ahí, hay varios, un rendimiento de un sistema basado, por ejemplo, en cara. Bueno, hay dos de cara, tres de huella, uno de mano, uno de iris, uno de venas de la mano y el otro de voz. El comportamiento en cuanto a tasa de falso rechazo y tasa de falsa aceptación en Accesa y en ordenador. Fijaros en la cuestión tan interesante, ¿y cómo se forman estas tasas? Pues variando el umbral. Es decir, esas gráficas son los valores que se tienen de las tasas si tú varias vas trasladando el umbral de aceptación o rechazo. Y el punto, de alguna forma, el punto que aparece ahí es un punto en donde hay un compromiso, o sea, ese sería el umbral ideal para ese sistema. Si os dais cuenta, hay una característica biométrica que tiene una característica especial. A ver si alguien me la dice. Dice, hombre, las venas no se comportan muy bien. No. Me refiero a una característica biométrica que tiene una sola muestra. Un solo punto. El iris. El iris. ¿Veis? El iris es un puntito rosa aquí. ¿Eso qué significa? Que no se ve. ¿Qué significa eso? Pues significa que para un determinado rango de umbrales, los errores se mantienen constantes. Esto es muy importante, porque no te estás jugando que el sistema tenga unos errores de tanta diferencia en cuanto a falsa aceptación y falso rechazo, sino que tú puedes jugar en un rango de errores porque las distribuciones gaussianas de los usuarios legítimos y de los impostores están suficientemente separadas. Es decir, la intersección no es tanta como puede ocurrir en otras características geométricas. En la gráfica que voy a comentaros a continuación lo veréis más claramente, pero fijaros en este puntito porque es muy interesante de esta característica biométrica. Bien, aquí como os digo, los errores que pueden ocurrir sería, tú te presentas en el sistema biométrico, eres un usuario legítimo y te acepta, bien, si te rechaza es una tasa, es un punto que añadimos, la tasa de falso rechazo, es un impostor, te rechaza, bien, y si te acepta pues sería una tasa de falsa rechazo. Fijaros en la gráfica que aparece ahora. ¿Por qué ocurre lo que os estoy comentando? Pues ocurre porque si nosotros representamos de forma matemática las distribuciones de los usuarios legítimos y de los impostores en un sistema en base a un determinado umbral, a un rango de umbrales, mejor dicho, que vamos a colocar en el eje de Accesa, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí las dos distribuciones, como veis, son las distribuciones gaussianas, que en general tienen una intersección. Esa intersección es lo que provoca la falsa aceptación y el falso rechazo. Porque si, por ejemplo, ponemos el umbral en este punto, aquí, ponemos aquí el umbral, ¿verdad?, como está puesto, pues todos estos se van a considerar usuarios legítimos. Por lo tanto, y son impostores. Por lo tanto, este área, lo que va a significar es la tasa de falsa aceptación. En cambio, todos los usuarios legítimos se van a considerar, si nosotros cogemos este umbral, se van a considerar en este área. Y este área es, por tanto, la tasa de falso rechazo, porque estamos considerando los legítimos como impostores. Claro, ¿qué ocurre? Que si nosotros bajamos el umbral, disminuye la tasa de falso rechazo, pero aumenta la tasa de falsa aceptación, porque el área aumenta en el caso en que lo bajemos el nivel de umbral. El área de la falsa aceptación. Y disminuye la tasa de falso rechazo. En cambio, si subimos el umbral, lo que hacemos es disminuir la tasa de falsa aceptación, pero aumentar considerablemente la tasa de falso rechazo. ¿Lo veis? Esta es la explicación matemática de por qué ocurre esta cuestión. Claro, lo que nosotros necesitamos son características biométricas en donde esas dos distribuciones sean lo más disjuntas posibles, que tengan la menor intersección. Eso ocurre especialmente con iris. Por eso, para un rango determinado de umbrales, los errores se mantienen en los mismos niveles. Y los errores son muy pequeños, de 0,01 para ambos.
Bien, esto sería, es una cuestión muy interesante, el tema de errores en los sistemas biométricos, porque nos va a determinar qué tipo de sistema es adecuado para una determinada seguridad. Es claro que la evaluación de los sistemas, tanto los de investigación como los que proceden de los sistemas industriales, es decir, de la industria, tienen que ser evaluados. O sea, yo puedo decir en un paper, pues mi sistema es el mejor, tiene una tasa de falsa aceptación de un 0%, con un 0,6% de tasa de falsos rechazos, y pero ¿cómo lo has hecho? ¿Qué base de datos has utilizado? ¿Cómo lo has evaluado? Entonces, es interesante las evaluaciones abiertas, anónimas y utilizando bases de datos estándar. En este sentido tenemos algunos ejemplos, todos ellos de Estados Unidos. Necesitamos el organismo de biometría europeo está pensando también en realizar evaluaciones estándares, pero actualmente son todas de Estados Unidos. Bueno, la de IRIS, que es la última, que nació hace pocos años, está muy involucrada en la Universidad de Notre Dame en París, que es muy activa en temas de reconocimiento de datos. Ahí tenéis una, si queréis meteros un poco en esas web, cómo funcionan los sistemas biométricos, cómo se hacen esas evaluaciones, que son evaluaciones ciegas, es decir, te mandan una serie de datos, tú mandas el resultado de tus sistemas y te evalúan si es correcto o no, y con bases de datos públicas. Este sería el caso de en la cuota de mercado, que podríamos decir, en tecnología biométrica actualmente. La huella dactilar se lleva la palma, porque es una técnica biométrica que es más conocida por todos. El iris se va abriendo camino, pero está un poquito entre el 9 y el 10%. Caras, el reconocimiento facial, está avanzando considerablemente. Geometría de la mano, tanto lo que es las rayas de la mano, el palm print, que se llama, la geometría de la mano, etcétera, el contorno, está también avanzando. La firma, como veis, se lleva un 2%, en fin, está muy dividido de alguna forma la cuota de mercado, aunque es claro que la huella dactilar es la estrella, por así decirlo. Entonces, en este sentido, en huella dactilar me gustaría comentar algunas cuestiones. En cuanto al rendimiento es alto, la aceptación es media, la universalidad es media-alta, la velocidad es alta, es decir, cada característica biométrica tenemos que analizarla en base a lo que hemos comentado. Entonces, huella dactilar es una característica biométrica a la que estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Existen varios paradigmas que nos permiten identificar a una persona mediante su huella dactilar. Existe el manual, es decir, el visual, que no es ninguna tontería, porque hasta hace poco se hacía de forma visual, es decir, personas expertas para cotejar la huella con la que tenemos almacenada, eso no lo vamos a considerar, ¿verdad? Pero existe aún. Técnicas basadas en imagen, necesitas almacenar la imagen completa, no es propio de un sistema de seguridad. Métodos basados en texturas, que son los más efectivos. Y las texturas serían las más efectivas en iris. En huella, las técnicas basadas en minucias son actualmente las más efectivas. Pero no quiere decir que sean una bicoca. Es decir, esta investigación está abierta. Actualmente los sistemas basados en huella tienen un error de un 2%. Un 2%. Imaginaos un aeropuerto en donde tengamos que hacer identificación, es decir, verificación mediante huella con un 2% de error, en ambas tasas, ¿eh? La tasa de igual error todavía es mucho para considerarlo como una técnica en donde podamos un poquito trabajar de forma en una población numerosa. Bien, matemáticamente, ¿qué se hace con una huella cuando se pone en marcha el patrón? Pues os lo voy a explicar de una forma muy sencilla, breve. Esto tiene mucha más profundidad, lógicamente. Se realiza. Carmen, perdona, ya llevas una hora de. ¿Llevamos una hora? ¿Veis? Si es que me enrollo muchísimo. Bueno, entonces, si queréis, voy un poquito más rápido porque hemos explicado un poquito las cosas más generales. Fijaros que lo que nosotros hacemos es extraer las minucias, que son las minucias de la huella, son las terminaciones y las bifurcaciones de los valles. Entonces es importante que la imagen sea muy clara para que matemáticamente podamos extraer esos puntos y ese vector. Tenemos que extraer la dirección, ¿no?
hacia dónde va la medición. ¿De acuerdo? El patrón no es más que una ristra de bits donde nosotros almacenamos la distancia, la minucia de referencia, el ángulo radial, ¿de acuerdo? Y la orientación. Y la similaridad se aplica a la minucia y al patrón. Fijaros, aquí tenemos el patrón y aquí tenemos la muestra. Identificamos la minucia de referencia, giramos la muestra, establecemos un giro para que la minucia de referencia coincida con la del patrón y establecemos los emparejamientos de las minucias. Se procede a una comparación mediante distancias de disimilaridad o otras técnicas, además, más complicadas, para establecer si es el usuario o no. Existen sensores y dispositivos completos de identificación por huella. Pero la ventaja que tiene la huella es que existen sensores independientes de la tecnología. Es decir, que tú puedes adquirir un sensor de huella por 50 euros o menos y hacerte tu sistema de huella. Sin embargo, no le ocurre esto a Iris. En Iris tienes que comprar el sistema completo. Por eso es tan caro. Tenéis diferentes tipos de sensores. Hay unas indicaciones importantes sobre qué resolución tiene que tener la imagen y qué niveles de grises. Aquí tenéis algunos ejemplos de sensores, bien tipo ratón, bien tipo de arrastre de la huella. Muchos hemos utilizado, por ejemplo, en ordenadores portátiles, ¿verdad? O en PDAs o en tablet, donde tienes arrastre de huella. Se trabaja siempre con este tipo de sensores, como por ejemplo veis aquí. Aquí tenéis otro tipo de sensores que ya es más de control de acceso. Por ejemplo, esto es una llave de hotel. Aquí de la izquierda, aquí tenemos poco tiempo, si Jorge me invita otro día, pues podemos hablar, por ejemplo, de cuál es el problema de que los hoteles tengan llaves de acceso basadas en huella. ¿Me explico? Es decir, ahí dejo la pregunta un poco en el aire, porque realmente es... Entonces, claramente es donde das el pin, pones la huella y accedes a tu habitación. Tenéis diferentes tipos, como veis, de control de acceso basado en tarjeta y en huella y en pin. Es decir, generalmente se combinan ambos. Bien, no quiero dejar de comentar qué ventajas tiene. Es la más conocida. Tiene una fácil integración. Hay una unicidad y estabilidad de la huella importante. Hay una posibilidad de incorporar sistema de sujeto vivo de una forma muy sencilla, ¿no? como pasa cuando captas la imagen de las venas de la mano. Estás utilizando luz infrarroja. Entonces, los sensores de huella deberían incorporar luz infrarroja para detectar si hay vida detrás de esa huella. Quiero decir que no es una huella de látex, que no es una huella, que no es un muñeco el que ponemos ahí, etcétera. Es decir que, y eso muy pocos sensores lo incorporan, pero es fácil incorporar. Tú dices que es fácil, bueno, estás metida en el sí. Pero hay que incorporarlo, porque si no el sistema no es. O sea, nos estamos jugando la seguridad de un sistema basado en ese tipo de sistema. Fijaros las tasas que hay ahora mismo en las evaluaciones objetivas que os he comentado antes. Yo he cogido la del 2009, por ejemplo, no ha aumentado mucho las tasas ni han disminuido, se mantienen bastante constantes. Hay dos empresas que se han llevado la palma. También hay grupos de investigación que obtienen esas mismas tasas, pero nunca las superan. Fijaros, la tasa de igual error está en el 1%, 1% en huella. Para una tasa de falso rechazo de un 2%, una tasa de falsa aceptación de un 0,1%. ¿Veis? Las tasas tienen que estar dadas siempre a la par. Y bueno, aquí tenéis algunas comparaciones. El segundo clasificado ya tiene una tasa de igual error del 1,5%. Bien, en Iris voy a también a ir un poquito rápido. Sería, desde mi punto de vista, creo que es la técnica actualmente, la técnica biométrica más segura, puesto que los resultados, como veréis, son impresionantes en cuanto a las tasas de falsa aceptación y falso rechazo. El problema de esta técnica es que es muy cara. Actualmente está basada en los algoritmos de John Doman, que los tiene patentados, por lo tanto la licencia de cada patente pues es muy cara. Entonces, en este sentido, estamos un poquito atados a esta situación. La potencialidad para identificación de Iris es muy alta.
biomecánica es una característica biológica mucho más identificativa que la web. ¿Cómo se obtiene la imagen de iris? Pues no con ningún rayo láser, como muchas veces se piensa, ¿de acuerdo? No, no tenemos tiempo, pero recordáis que hace tiempo en España vinieron unos cajeros automáticos, a lo mejor eran más pequeños, algunos no, pero otros eran pequeños. Unos cajeros automáticos al Banco Argentario. Y se los tuvieron que llevar a la semana porque nadie entraba, porque estaban basados en la tecnología de iris. Y entonces, claro, nadie nos había explicado qué era eso. Entonces, tenías que poner el ojo ahí en una cámara para cogerte la imagen de lo que es. Entonces, no, había rechazo por parte del usuario. El iris lo único que te coge es, como me están grabando a mí en vídeo, pues la única cuestión es un poquito más cerca, porque lógicamente necesitas coger la textura, ¿de acuerdo? Pero tampoco excesivamente cerca. El usuario tiene que colaborar, de alguna forma. Un poquito más, pero igual que cuando pones la huella, ¿de acuerdo? Bien. Esta es una técnica que tiene su historia, es decir, nació allá por el 36, donde unos oftalmólogos americanos, como sabéis, en América se pueden patentar las ideas, cosa que en España no, y ahí se patentaron la idea, después de observar muchos iris de las personas, que éramos diferentes por el iris. Y patentaron la idea de identificar a una persona mediante el iris. Claro, se lo encargaron a un matemático, dejaros. John Dockman empezó a trabajar un poquito ahí idear qué algoritmos eran necesarios y efectivamente en el 93 publicaron parte de estos algoritmos y en el 94 establecieron la patente que actualmente está vigente, que es una de las de los sistemas más seguros, o sea, con más con un rendimiento mayor. La captura se realiza de forma no invasiva, se requiere interacción por parte del usuario porque necesitas acercarte a la cámara, es decir, cuando tú estás tomando vídeo, estás tomando la imagen entera, es decir, a lo mejor me puedes identificar la cara porque los rasgos que puedes, pero el iris necesitas una cercanía un poquito mayor, ¿de acuerdo? Necesitas colaborar con el sistema. Pero en realidad lo que haces es tomar una imagen de vídeo del iris, no nada, raro. Es decir, aquí tenéis los sistemas que existen actualmente de control de acceso, lo tenéis ahí arriba a la derecha. Ese sistema ahora mismo cuesta 3.000 euros. Pero ese sistema, la diferencia con huella es que los sensores de huella son independientes de la tecnología. Tú puedes coger un sensor de huella, hacerte tus algoritmos y montar un sistema para identificar, por eso muchas veces lo haces. Porque bueno, las empresas tienen sus propios departamentos de investigación y lo hacen de esta manera. En iris, no, en iris tienes que comprar el sistema completo. El sistema completo que ya viene dado con una determinada umbral, lo único que tienes que hacer es escribir a las personas y no puedes manipular nada dentro. Legalmente. ¿De acuerdo? Es que no puedes entrar dentro del sistema. Y ahí tenéis varias cámaras comerciales. Y brevemente os voy a comentar, estas son diferentes imágenes de iris que se pueden obtener para la identificación. De arriba a abajo y de izquierda a derecha os comento. La primera de color es una que hicimos en la escuela de Teleco allá por el 98, no había prácticamente casi nada, eran los algoritmos de Donman, queríamos hacer de frente, ¿no? A ver si enviábamos algunos algoritmos parecidos. Esa imagen está hecha con una imagen digital con un filtro invisible, porque lógicamente está hecha invisible, pero teníamos que poner filtros para que la córnea no reflejara la luz, que es uno de los problemas por los cuales necesitamos luz infrarroja. El siguiente es otra base de datos que hemos hecho también, ya con una cámara adecuada para, fijaros, lo veréis mejor en las transparencias cuando las tengáis delante, cómo se ve la textura. Se ve además hasta las letras que están escritas en las lentillas de las personas. Aquí tenéis sistemas comerciales. Esta es una cámara web, esto es una imagen de una cámara web, y esta es otra, la base de datos Casia, una base de datos de usuarios asiáticos, que es la que estamos utilizando todos los investigadores para probar nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque es una base de datos muy difícil, es una base de datos que tiene todas las pestañas de usuarios, todas las pestañas dentro del iris, como veis. Propiedad de las personas asiáticas. Bien, la primera que hay que hacer matemáticamente es encontrar algoritmos de segmentación
que permitan detectar los párpados y las coronas circulares que rodean el iris, que es la parte coloreada del ojo. Claro, tienes que detectar la pupila y detectar el borde exterior. Hay algoritmos pues, que están basados más en operadores morfológicos, algoritmos que están basados en gradiente. Nosotros hemos probado prácticamente todos los algoritmos sabidos y por haber. El problema que tienen este sistema, fundamentalmente, es la necesidad de cálculo, la necesidad de memoria que tiene que tener el dispositivo para proceder a este aparataje magnético. Son algoritmos de segmentación. Si habéis trabajado en imagen, comprenderéis un poquito dónde está el problema. Bien, por otra parte, la extracción de la textura se realiza utilizando filtros de Gabor, los filtros de los usuales que se utilizaban. Desde luego, la idea de Dohrmann es la más sencilla. Es decir, ¿qué se utiliza para analizar la textura de imágenes? Pues la herramienta más usual son los filtros de Gabor de dos dimensiones, que son los que te permiten extraer, o sea, demodular y cuantificar la fase. Entonces, lo que en primer lugar lo que se hace es trabajar en polares, porque el iris es circular, es una corona circular, y lo que hacemos es proponer los filtros de Gabor en completos, es decir, en su expresión compleja. No solamente la parte real o la parte imaginaria, nosotros hemos probado con ambas partes, y el resultado es peor que si utilizas la parte compleja. Esto me ayuda mucho en clase, porque yo explico variable compleja, a motivar al alumno a que sepa números complejos, porque después te encuentras con esto y tienes que saber trabajar, ¿no?, con estas cosas. Bien, entonces lo que hace es modular y cuantificar la fase, es decir, hace una integral doble, con los filtros de Gabor y la imagen escrita en polares, ¿eh?, pero después nos quedamos con los signos de la parte real y de la parte imaginaria. Y si es positivo, 1, si es negativo, 0. Es así de simple. Y lo que veis aquí es una explicación en una dimensión. Tú tienes una señal en una dimensión y aplicas los filtros de Gabor en una dimensión. Tienes parte real y parte imaginaria. Entonces te aparece abajo en los diferentes cuadrantes, si la parte real es positiva y la parte imaginaria es positiva, tienes un 1, 1. Si la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa, tienes un 1, 0. Si ambas son negativas, tienes un 0, 0. De tal manera que el código de iris o la firma de iris que se forma es una ristra de ceros y unos que son 0, 0, 1, 0, 0, 0, cuantificando la fase de esa textura. Ese es el patrón de iris. Son 2048 bits y me interesa hacer observar un poquito el rendimiento. Tenéis varios aeropuertos, no sé si alguno ha pasado por alguno de estos, están todavía. El de Ámsterdam, por ejemplo, de Frankfurt, los tienen aún en experimentación. En Londres los han querido implantar para los Olimpiadas, pero por las noticias que tengo últimamente los han ido retirando. Por lo carísimos que son. Entonces, pero son los más seguros. Los Emiratos Árabes los tienen en funcionamiento. O sea, es un sistema que tiene de control de accesos totalmente usual. Fijaros, me quedo un poquito aquí, en el rendimiento de estas gráficas. Es diferente el ojo derecho del izquierdo. Es decir, tiene diferente rendimiento. Y además, nuestros iris del ojo derecho y el izquierdo nos identifican de forma diferente. Es decir, que podemos pasar por una persona diferente si nosotros nos identificamos con el ojo derecho a con el ojo izquierdo. Es decir, no hay una correlación. Esto estamos estudiándolo de forma matemática, si existe algún tipo de correlación diferente, de alguna forma más cuantitativa, que nos pueda decir, bueno, ¿por qué somos tan diferentes de un iris de otro? A veces se parece más un iris mío al de otra persona más que a mi propio iris del otro. No sé si me explico. Es decir, por eso cuando uno se enrola en un sistema o uno se inscribe, tiene que decir claramente qué tipo de qué ojo te estás inscribiendo, con el derecho o con el izquierdo. Pero quería señalar, estos son sistemas comerciales basados en el algoritmo de Dohrmann. Fijaros los errores. Tenemos por una tasa de falsa aceptación de 0,001%, una tasa de falso rechazo que oscila entre el 0,01 o, como mucho, 0,03. Estos son los cuartiles, primer cuartil y tercer cuartil. Y la raya de medio es la media.
Pero fijaros los errores tan bajos que tiene este sistema. Por otra parte, aquí tenéis, lo podéis ver después con mucho más calma, para diferentes, fijaros en aquella esquina de la derecha, tasas de falsa aceptación 0,01, 0,0001 y ya 0,0001, las diferentes tasas de falso rechazo para diferentes sistemas comerciales. Esto vengo a deciros que si os observáis, las tasas son ínfimas, no son cero como pasa en criptografía, que es la matemática más exacta. Biometría es estadística, por lo tanto es una probabilidad. Entonces siempre está sujeta a error, ¿no? Pero los errores en iris son realmente impresionantes. O sea, es el sistema más seguro. Ahora bien, es el más caro. No todo, ¿verdad? Todo tiene su precio. Ya más por ti que por nosotros, son las 10.25. ¿Perdón? 10.25. Ah, vale. Bueno, ya. Más por ti que por nosotros. Es que tengo clase en Teleco, precisamente de variable compleja, a las 11, entonces por eso. Pero quería solamente, como vais a tener las transparencias, les echáis un vistazo y tenéis mi dirección de correo electrónico disponible sin ningún problema para cualquier curiosidad que tengáis, os lo digo. Pero sí que me gustaría comentaros, voy adelante, ¿cuáles son las, aquí tenéis la biometría palmar, características faciales, en fin, algunos resultados con características faciales, las aplicaciones, como ya hemos hablado de ellas, gubernamentales, comerciales, forenses, la tendencia futura? Esta transparencia es muy interesante. O sea, si vosotros cotejáis las tasas de falsa aceptación y falso rechazo que se obtienen para las diferentes tramitaciones y las ponéis en funcionamiento en un sistema, por ejemplo, en un aeropuerto donde van a pasar, por ejemplo, 200.000 personas, bueno, he puesto 200.000 usuarios, a lo mejor son menos, pero bueno, aquí tenéis 4.000 usuarios erróneamente rechazados, ¿de acuerdo? Por huella, 60 si se utiliza iris, es decir, aquí veis un poquito los datos que tendríamos de errores, y eso es lo que debería hacer siempre un ingeniero, un desarrollador, una persona que quiere poner un sistema de identificación de control de accesos. ¿Qué errores voy a tener? ¿Con qué me voy a enfrentar? ¿Cuál es el futuro? La biometría multimodal. Bien, utilizando múltiples capturas, utilizando diferentes características, diferentes unidades, múltiples, con diferentes niveles de fusión. Fusión a nivel de sensor, fusión a nivel de extracción de características, fusión a nivel de scores, de puntuaciones, que es lo que más está haciendo. Es decir, si la cara me da una cosa, la voz me da otra y el iris me da otra, el algoritmo de fusión que me da más peso a la característica biométrica más segura, me da como resultado otra. Los algoritmos de fusión no son triviales. No son triviales porque matemáticamente deberían requerir una serie de condiciones. Otras líneas de trabajo son los sistemas match-on-path, es decir, que el patrón biométrico esté dentro siempre del sistema donde se va a comparar, ese es el objetivo. Y la criptobiometría, es una línea de trabajo muy interesante que se abre actualmente, en la que tiene dos líneas de trabajo: la protección del patrón biométrico mediante técnicas biométricas, así nació, pero ahora lo que nos estamos planteando es de qué manera podemos generar, esa sería lo ideal, generar o enmascarar una clave privada utilizando un dato biométrico. Es decir, que nuestra clave privada no saliera al exterior a no ser que nosotros nos identificáramos como propietarios realmente de esa clave privada. Los esquemas pasan del más sencillo al más complejo. El más complejo es el enmascaramiento mediante polinomios de Lagrange entre la clave privada y los datos biométricos, de tal manera que un usuario que no sea legítimo no pueda separar ambas. Solamente el legítimo sea capaz de separar el arte. Y aquí os doy alguna bibliografía que podéis encontrar. Me parece muy interesante el último libro de Haim, que es del año 2008, que os lo he puesto al final, es Handbook of Biometrics. El handbook es, como todos los handbooks, así. Es decir, que de por sí ya no es. Pero es un libro muy interesante que os da una panorámica actual de todas las comunicaciones.
Muchas gracias, chicos. Por supuesto, no sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacerme. O por supuesto, estoy disponible, de verdad. Yo contesto, contesto. Si me queréis hacer alguna cuestión por correo electrónico, o tenéis alguna curiosidad, o queréis saber algún trabajo nuestro, en la primera página tenéis la dirección de nuestro grupo de investigación y podéis echar un vistazo para ver qué hacemos. Tenemos ahí también los papers disponibles. También os puede dar una idea de por dónde van los tiempos. ¿Tenéis alguna pregunta? Casi mejor que no, por la hora. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Breve? ¿Eh? O sea, si urgente. Quiero decir, que os surja preguntar porque yo, no podéis iros con esa pregunta. Yo te voy a hacer una sola pregunta. Sí. ¿Falso positivo, falso negativo? Las tasas parecen altas todavía, por lo menos en huella dactilar. Pero he hecho en falta que se relacione con la velocidad de procesamiento. Sí. Hay relaciones. Hay relación. En este momento, por ejemplo, las tasas de actuación, por ejemplo, de sistemas de huella, de iris, de mano, son tasas de procesamiento muy bajas. Es decir, estamos hablando del segundo o de 2 segundos como máximo. En verificación, comparación patrón con claro, que estamos haciendo ahora mismo también mucho, que hay por ahí a lo mejor puede ser más interesante esto, trabajar con técnicas biométricas, pero en dispositivos móviles. Dispositivos móviles. Es decir, que te identifiques ahora que está tan de moda el NFC, el dinero sin billetes, ¿no? Que vamos a pagar con el móvil. ¿Qué seguridad tiene esto? Esta es la cuestión, ¿verdad? Entonces, los dispositivos móviles tienen poco procesamiento, poca capacidad de procesamiento, poco capacidad de almacenamiento. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está nuestro problema. En esa poca capacidad de almacenamiento es dispositivo móvil. En ordenadores, en veces, prácticamente son milisegundos lo que tarda en hacer comparaciones. Fijaros que, por ejemplo, en Linux son 0 segundos, por lo cual las comparaciones es un emisor, es una distancia de cambio. Milisegundos. Entonces, no es tanto en PCs como en dispositivo móvil. Ahí sí que habría que hacer un estudio concreto de. Si os metéis en la página web del grupo, veréis una técnica biométrica que estamos desarrollando basada en geometría de la mano en el aire, es decir, con el móvil, con la mano. Es decir, veréis un poquito el problema que tiene de segmentación con cualquier fondo. ¿De acuerdo? Es un problema matemático importante y nuestro problema está siendo el introducir esos algoritmos de segmentación en el móvil por la capacidad de procesamiento. Estaba encantada, encantadísima de estar con vosotros y, por supuesto, me invitáis cuando queráis. Queda pendiente, desde luego. Sabiendo que me enrollo tanto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno. Explicar el tema de reconocimiento facial, pero el reconocimiento facial no tiene problemas, por ejemplo, los hombres con barba. Sí, tiene problemas, el reconocimiento facial tiene problemas de pose, de iluminación, temas de cambios de aspecto, tiene una serie de problemas muy importantes. Para eso no hay. Sin embargo, las tasas de error que dabas eran muy similares a las de vida. Claro, pero pues, si te das cuenta es sin cambiar la apariencia de la persona. Sin cambiar apariencia y además con control de iluminación. Esas tasas son el caso más ideal. En el caso no ideal de un aeropuerto donde tienes que pasar y verificar, en donde hay luz por todas partes, las tasas bajan o suben, mejor dicho, las de error. Me ha chocado eso, las tasas me dan muy similares a las de gris. Voy con barba, me claro. Afeito, mi cara cambia. Pero es control, es por control de iluminación, control de pose y control de apariencia. Las dos cosas, o sea, las tres. Y los problemas que apunto en otras diferencias son precisamente esos tres. La hora de. Una pregunta muy rápida. De cara a lo que comentaba de reconocimiento facial, ¿conoces algoritmos o propuestas de reconocimiento de la forma de la oreja? Sí, conozco, y de los nudillos. Sobre todo para evitar problemas de enmascarar en aeropuertos, sobre todo. No sé el estado, sé que estaban investigando. Sí, conozco que hay algoritmos basados en la forma de la oreja, ciertamente. Para evitar la barba, sí, ¿no? Exacto, porque... exacto. Lo que pasa es que como se busca sistemas de identificación que el usuario no tenga que hacer prácticamente nada,
parece que el facial, que es más, se adecua un poquito más, pero el facial tiene muchos problemas. ¿Y de oreja? Y de oreja hay resultados, pero no son todavía muy buenos. Nosotros estamos haciendo ahora reconocimiento facial para detectar la edad en redes sociales. O sea, para detectar rangos de edad. Es decir, si una persona es menor de 14, que bueno, rangos de edad, porque de edad menor de 14, entre 14 y 18, menos de 18. Estamos obteniendo resultados muy interesantes, pero estamos cotejando, estamos correlando con el tipo de imágenes que tienen, el tipo de texto que producen, pero estamos utilizando multimodalidad. Por eso digo que la biometría ahora se está un poco yendo por otros cauces, que no solamente sea la identificación. Bueno, yo creo... Carmen, más bien por ti. Que tienes que decirle a Jorge, me tienes que invitar otra vez. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Que se han ido los alumnos, no por... sino que en las clases ya no hay clases.